Hola, bienvenidos a mi huerto, mi casa. Yo soy Ana. Hoy no tengo nada planeado para este video. Me voy a ir siguiendo el río, o como dice el dicho. Yo no sé cómo dice el dicho. Mi marido siempre me corrige en eso. Yo siempre digo, just sigue el río. Y hoy es lo que voy a hacer, seguir el río. No me voy a poner a estresarme a ver qué es lo que tengo que mostrar o qué es lo que no quiero mostrar. Porque sí es estrés, aunque ustedes no lo crean. Por la mañana nos fuimos a recoger más tierra. Aún no les subo este video, probablemente ya lo... Para cuando ustedes vean este video, yo ya subí el otro video pasado. Que la semana pasada, mediados de la semana pasada, porque no hace mucho, hemos tenido una semana bien acarreada, bien complicada, con citas de doctor, con citas de escuela, con lleva para acá, lleva para allá, y los niños sus actividades, y las escuelas, y las cosas dentro de la casa, porque al final pues sigo siendo mamá, y sigo siendo esposa, y sigo siendo ama de casa. Hemos tenido una semana muy, muy complicada. A mediados de la semana esta que pasó, fuimos a traer tierra, trajimos mulch y trajimos tierra, compramos una palada de mulch y una palada de tierra. Al final nos terminaron regalando media palada de mulch, pero la tierra no nos alcanzó. Mi huerto, ante mi perspectiva o ante mis ojos, no es tan grande. Me gustaría tener el doble de tamaño para tener un huerto enorme, pero una palada de tierra no es suficiente para el tamaño de mi huerto. Yo tengo en la parte de enfrente ahorita 17 jardineras, bastante grandes. Cada jardinera se lleva aproximadamente una carretilla, o carretilla y media en ocasiones. Entonces una palada no nos alcanzó. Hoy fuimos por otra palada de tierra para poder completar las cuatro últimas jardineras que nos faltaban, y también para rellenar nuestras macetas, que siempre tengo macetas listas para plantar, ya sea cilantro, acelga, lo que me sobre de los semilleros se van a las macetas. Y todo eso ya se los mostré en el video, en uno de los videos pasados, en el que estoy tratando de organizarme en mi huerto en la parte de atrás, traerme todo lo que sea de riego manual que esté en la parte de frente y llevárnoslo a la parte de atrás. Entonces me gusta tener las macetas y estarlas regando, y ahora a hoy van a estar en la parte de atrás. Eso es lo que fuimos a hacer por la mañana. Fuimos a traer tierra para completar la tierra que nos hacía falta, así que compramos otra palada de tierra. Ya me hice a la idea de que ya no venden tierra de buena calidad, nada más tienen para, le llaman topsoil, que es para ponérselo en la parte de arriba a la tierra. Y pues sí, hoy no tengo plan para el video, solamente les voy a mostrar lo que voy a estar haciendo durante el día. Lucas está tomando agua, perdónenlo. ¿Ya acabaste? Ya acabó. Ok, hoy fue un día en el que nos levantamos muy temprano, antes de las 6 de la mañana. He estado grabándoles, aún no les subo el video, pero aún he estado grabándoles cómo hacer nuestra masa madre. Entonces voy en el día número 6 de la masa madre, y pues la he estado utilizando, así que en la mañana me levanté temprano, alimenté las masas madres, porque tengo ya ahorita 3 o 4, ya me sobrepoblé en masas madres, porque como estamos haciendo la del video, más las que yo ya tenía, entonces ahorita tengo el refri lleno de masas madres. Entonces hoy necesito ver qué es lo que voy a hacer con toda esa masa madre que he estado guardando, que tengo en el refrigerador. Necesito practicar algunas recetas que ya las he hecho antes, pero no las hago tan seguido y las quiero compartir con ustedes. Así que básicamente que hoy me la voy a pasar practicando recetas. Necesito hacer bastante pan, porque también necesito empezarme a preparar para noviembre. En noviembre yo me voy a ir por aproximadamente una semana que no voy a estar en mi casa. Mis hijos van a estar aquí en mi casa, entonces yo necesito dejarles las cosas que ellos comen en cantidades, y me gusta prepararme con tiempo antes del mero día. Entonces necesito dejar ya pan congelado, pero aparte de dejar pan congelado para esa semana, yo necesito tener pan para todas las semanas faltantes antes de la cirugía. Entonces voy a tratar de hacer un poquito extra de pan, vamos a tratar de hacer que galletitas, que cosas así, durante
de todas estas semanas en lo que yo llego a la fecha de la cirugía, yo ya tener y dejar congelado desde comida hasta postres, dulces y también panes. Se arrepintieron de entrar. Entonces, hoy me van a acompañar, que es lo que... Ah, no, se arrepintió de entrar, era el papá. Entonces, hoy me van a acompañar porque no tengo plan, no tengo plan qué es lo que... Me voy a seguir el río el día de hoy. Hoy voy a ir conforme las circunstancias. Vamos a limpiar la casa porque con eso de que ha sido una semana muy complicada, toda esa semana bien ocupada en la que hemos estado yendo a citas de doctor, hemos estado yendo a juntas con los maestros, hemos estado haciendo varias cosas durante la semana, he descuidado un poco mi casa y al final de cuentas sigo siendo mamá, sigo siendo esposa y por supuesto sigo siendo ama de casa. Entonces, aunque mi esposo me ayuda bastante, él me ayuda más en las de lleva y trae. Nos hemos dividido toda la semana en las citas. Yo llevo a los niños a tal cita. Tiana tuvo citas con el dentista, lo que llevamos a Tiana yo, y tú llevas a Daniel para acá, y así hemos estado. Así que pues, vamos a empezar. Vamos a ver qué es lo que me depara el día de hoy. No sé, solamente sé que hay un montón de trastes, que anoche me llegué cansada y no los lavé y me acosté a dormir. No creo ser la única mamá que haga eso, pero si soy, pues ni modo, téngame paciencia. Es una mamá real, soy una mamá real que se cansa y que hay veces que no lava trastes y que hay veces que no barre y que hay veces que quiere hacerlo todo al mismo tiempo y no le alcanza el tiempo porque hay cosas que hay que hacer o hay que darle prioridad a otras cosas. En este caso mi descanso era prioridad y me fui a decidirme a acostar antes de limpiar mi cocina e irme a acostar. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Acompáñenme. Hoy es el día número 7 con nuestra masa madre y no ha leudado todavía, aún no hace el intento por leudar. Aquí tengo mi masa madre, esa es la mía, la que yo tengo desde hace mucho tiempo. Y yo la alimenté ayer y aún está completamente leudada. Ese es el resultado que queremos ver en esta, que doble su tamaño completamente. Al doblar su tamaño te dice que ya tiene la fuerza suficiente para leudar un pan. Pero a la de nosotros aún le falta... Yo creo que una semana más o dos semanas más para poder llegar a tener este resultado. Entonces yo hoy con esta masa madre voy a sacar la mitad. Voy a hacer pancakes para el desayuno, que son las 6 de la mañana. Vamos a hacer pancakes para el desayuno y la voy a volver a alimentar. Y ahí se va a quedar hasta el día número 8. Hoy desayunamos pancakes, nos levantamos muy temprano, echando que tengo demasiada masa madre en el refrigerador. Traté de hacer pancakes. Tenemos una receta en el canal que es una receta tres resultados. Si no han visto ese video, los invito a que vayan a verlos. Ahí tengo la receta de cómo es que yo hago mis pancakes desde cero. A esta receta lo único que hice fue incorporarle la masa madre y sustituí o quité la avena. Y les recomiendo la receta si aún no la hacen o si aún no la han visto, les recomiendo que vayan a verlo. Después de desayunar nos fuimos a comprar la tierra y decidimos llevarnos a Lucas con nosotros. Me gusta siempre a donde vamos que podemos llevarlo o que él tiene permitido entrar. Me gusta siempre llevarlo con nosotros. Él es parte de la pandilla, es uno más de los niños. De hecho, Lucas se cree un niño. Él no sabe que es un vivo precioso. Él piensa que es un niño humano y usualmente va muy feliz cuando lo llevamos, entonces me gusta siempre llevarlo con nosotros a diferentes lugares. Cada momento que tenemos tratamos de aprovechar a enseñar a nuestros hijos de una forma o de otra. Pequeños detalles creo que son lo que más queda en el futuro o que mejor aprenden en el futuro, las cosas que les enseñas sin enseñarles. Y aquí mi esposo trató de enseñarle a Dani, o más bien dicho le enseñó a Dani cómo amarrar esas cuerdas o esos listones encima de la lona. Ya he mencionado antes que me gusta poner una lona por cordialidad para el carro que venga atrás de nosotros.
me gusta poner una lona para que no vaya a ser la de malas que una piedrita vuele con la fuerza del aire, vuele y le caiga a alguien en el vidrio y se quebre. Y reparar un vidrio sale muy caro. Yo sé que quizás el carro de enfrente no te lo va a pagar, pero si un día te toca a ti, reparar un vidrio sale muy caro. Y por ese motivo, nosotros, me gusta por cordialidad ponerle la lona. Y cada vez que vamos a comprar tierra, arena, mulch, lo que sea, siempre le voy a poner una lona. Y creo que parte de eso es enseñarle a mis hijos que tenemos que pensar en el que viene atrás de nosotros también. Y aparte enseñarles a ellos que eventualmente en un futuro ellos van a tener que hacer este tipo de trabajo. Llegamos a la casa y mi esposo empezó inmediatamente a descargar la tierra. Y nos gusta, conforme se va descargando, irla llenando a las jardineras o a las macetas. Porque yo no tengo mucho espacio. Me gustaría tener el doble de espacio en mi casa en algún momento, quizás en el futuro. Pero por ahorita ese es el espacio que tenemos y no tenemos tanto espacio. Entonces, si traemos una palada de tierra o una palada de mulch, necesito yo acondicionar un área para que la tierra no estorbe, el mulch no me estorbe. Entonces, una de las cosas que hemos tratado de mejorar cada año es eso, tratar de tener los poquitos espacios que tenemos, tratar de aprovecharlos. Y más en el huerto, entonces el descargar la tierra conforme vamos llegando, irla poniendo sobre las jardineras, ha sido una de las mejores ventajas que hemos tenido, que no tenemos que ocupar un espacio para poder pasar o para que ahí vaya el bote de basura o acomodar cosas. Entonces fuimos llenando las jardineras, ya en estas últimas jardineras, algunas de mis jardineras ya no les pudimos poner la vitamina, pero sí te recomiendo que pongas vitamina entre la capa de tierra y el mulch. Yo ya no pude porque se nos acabó la vitamina y ya no lo pude grabar en el video pasado, porque ya para cuando yo salí con la cámara, mi esposo ya había terminado de ponerle la vitamina y de ponerle el mulch a todas las jardineras que le había puesto la vitamina. Así que ya no me tocó grabarlo, pero sí te recomiendo que lo hagas, y más si sabes que tu tierra no es de muy buena calidad, sí te recomiendo que lo hagas. Yo más adelante voy a ir a comprar la vitamina y agregársela nada más así, ya sea que mueva el mulch y se lo ponga encima, o cuando vaya nomás espolvoreándolo por encima, igual la humedad va a ir entrando a la tierra, no sé, ya será en el futuro. Les pido una disculpa también por el tono de mi voz. Andamos un poquito enfermos, los niños han andado enfermos y hemos caído en ese círculo en el que empieza el primero, luego el que sigue, y ya para cuando el primero ya está completamente aliviado se vuelve a enfermar porque ya el último lo volvió a contagiar. Entonces yo me había resistido, pero ya por fin me tocó a mí y ando un poquito enferma. Estoy tratando de hacer lo más que puedo para que mi voz se oiga lo más clara posible, así que una disculpa. Ya limpiamos la mesa, ya casi termino con los trastes, puse en la lavadora atrás lo que más cabía, pero ya vamos a estar un ratito aquí adentro de la casa, porque últimamente el clima está como que queriendo todavía ser verano, pero queriendo ser invierno, pero queriendo ser otoño. Hay días que nos ha estado lloviendo, ya se me está cayendo mi bandita, y hoy es uno de esos días que está bien calientito y está súper caliente allá afuera. Entonces vamos a tratar de trabajar en la hora del calor aquí adentro de la casa. Y ya por la tarde a lo mejor salimos allá afuera. Pero les quiero mostrar todo lo que tengo que guardar el día de hoy. Tengo varias cosas que tengo que hacer. Pero toda esta semana, por una cosa o por otra, la lavadora detrás está haciendo ruido. Pero toda esta semana, por una cosa o por otra, la Valentina yo ahí dándole comercial, por una cosa o por otra, no he podido terminar de hacer mis cosas. Entonces no nos alcanzamos a comer las naranjas esta semana, así que las vamos a hacer agua, vamos a tomar agüita de naranja el día de hoy. Pero tengo algunos tomates, dejen voltear la cámara. Esas son las naranjas que les digo, como que ya se me hicieron viejitas. Los niños esta semana no comieron naranjas. Y necesitamos guardar todos estos chiles. Y necesito, yo creo que las voy a hacer en dulce, estas calabacitas. Son de nuestra planta de calabaza Halloween. Al final tuvimos todas, esas son 2, 4, 6, 8, 10, 12 calabacitas.
nos va a alcanzar para dos para cada uno. Entonces necesito hacer estas, las vamos a hacer al ratito. Los snacks de Lucas, le fascinan estos. Voy a mencionar algo porque quizás lo piensen. Mi familia lleva una alimentación a base de plantas. Nosotros no comemos productos animal, pero no porque yo como humano no los coma. Mi hijo, Lucas, lo voy a hacer vegano, no. Él es completamente, lleva una dieta completamente a base de carne, que es para él. Y me gusta comprarle de estas, le fascinan. De hecho, ya nomás soy yo el paquetito. ¿Qué está pasando ahí? ¿Tú quieres? Sí, ¿tú quieres? ¿Quieres uno? Ay, 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 ay. ¿Le vas a dar uno, Tiana? ¿Te sentaste? ¿Sentado? No, sentado. Sentado. Ay, 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 ay. Se me acabó la pila y yo con mi historia ahí bien contada, bien bonita. Entonces, me gusta comprarle a Lucas de estos, se los recomiendo, le fascinan. Y nomás escucha el sonidito del paquete y corre porque sabe que va a agarrar uno. Y de hecho ya está aquí abajo pidiendo otro. Y no, porque todo el mundo me dice que está gordito. No está gordito, está pachoncito. Otros snacks que me gustan para Lucas son estos. Siempre los tenemos en este frasquito. Ese es el frasquito de los cepillos de dientes de Lucas. Me gusta dárselos bastante. Y ya está aquí pidiendo otro sentado. Ay, por eso está gordito el niño. Así que esos, las de menta, los compro en el Costco en paquete más grande porque ahí están mucho más económicos. Se los recomiendo. Ahí, esos están súper, súper bien para la dentadura de tu hijo canino. Y como les decía, yo llevo una alimentación a base de plantas, pero no porque yo lleve una alimentación a base de plantas. Mi hijo canino va a llevar una alimentación a base de plantas. Sí come muchos vegetales, porque sí, cuando estoy cocinando, él come tomate, repollo, zanahoria, banana, manzana. El repollo le fascina, no sé si ya lo mencioné, pero el repollo le fascina. Es su snack favorito, pero también come comida de canino, de perrito, y es completamente a base de carnes. El día de ayer hice un batch de galletas y ya nomás, de 26, ya nomás nos quedan 6 y media. Son galletitas de avena. Con masa madre. Muy pronto viene el video de la masa madre. Ya se los empecé a grabar. Es un video que tarda, yo creo que me va a tardar 3 semanas en que yo lo pueda subir, porque en sí son 2 semanas, de 15 a 18 días para que la masa madre, desde el día 1 hasta el número 18, tenga la fuerza para poder leudar un pan. Pero en lo que yo edito el video, en lo que yo lo proceso, todo ese tipo de cosas, y en lo que yo lo subo, pues muy probable en 3 semanas me va a tomar hacer ese video. Así que, pero estas galletitas son galletitas de avena, súper buenas, súper ricas, súper saludables, y son con la masa madre que tenemos aquí. Esa se llama Happy y esta no me pregunta. Hoy vamos a lonchar un licuado. Le voy a poner 2 bananas, un puño de betabel congelado, fresa congelada. También le vamos a agregar azúcar al gusto. Yo le voy a poner 1/2 taza de avena, pero también puedes omitirla o agregarle un poco más. Estoy agregando linaza molida, también al gusto, canela al gusto, agua y leche de soya. Casi siempre hago o uso los mismos ingredientes para el licuado porque uno de mis niños es como que un poquito delicado para comer. Todos tenemos ese niño en casa y en mi caso es David. David es como que un poquito resistente a comer más opciones y me gusta siempre hacer lo que a él más le gusta. Entonces, en este caso, si el licuado le gusta de esa forma, no le voy a mover ningún ingrediente para que él se lo pueda comer a gusto y no batalle. En el fondo podemos ver al papá trabajando. El set de licuado que estoy haciendo es para mí y para el papá. Los niños ya se habían tomado su licuado antes que nosotros.
Esta es la marca de palomitas que me gusta darle a mis hijos y saben bien ricas. Son completamente veganas. Por si un día las pueden conseguir donde ustedes vivan o quieren probarlas, son muy buenas. Aún no estoy segura si vaya a subir esta parte del video o no. Sí me da vergüenza, claro que me da vergüenza. Y yo aquí subiendo todo al YouTube. Empezó a oler chistoso. Huele chistoso. Sale un olorcito chistoso allá de arriba. Allá está nuestro ático en la casa. Y en veces se meten ratas. Y en veces se mueren allá arriba. Entonces, creo que esta vez hay una ya porque el olor me llega. Mi esposo dice que no huele a nada, yo soy muy paranoica y tengo como que mi olfato, mi nivel de olfato está muy desarrollado y tengo los olores, algunos olores me molestan. Entonces, quiero poner una lavadora de ropa y cuando abrí aquí en la mañana me llega el olor y me llega el olor. Entonces lo mandé ahí arriba a revisar. Espero y no encuentre nada, que no venga con ningún Mickey Mouse porque no me gustan. No les tengo miedo, pero no me gustan. ¿Cierras algo? No, sino que las estamos alimentando porque se acaba la comida. Yo necesito ponerles más. No encontró nada, así que muy probable que sí les suba este pedacito en el video. Si lo ven, es porque sí lo subí y no me dio vergüenza. Sé que no les tengo que explicar el tema de los ratones y las ratas, pero creo que sí voy a explicar. O sí les voy a decir. Yo tengo ese problema en mi huerto o en mi casa. Nosotros tenemos ese problema, es con lo que más batallamos. En lugar de decir que batallo con plagas de orugas, de pulgón, de bichitos, yo batallo con ratones y son mega ratotas. Yo no sé si han visto esas ratotas que miden 15 centímetros de largo, pues aquí en mi casa son de ese tamaño. Son unas mega ratas enormes. Entonces, sí tenemos el problema, porque atrás donde yo vivo, en la parte de atrás de mi casa, hay un canal. Con el huerto y con la composta atraigo muchísimos animalitos y entre ellos se vienen las ratas. Las ratas no están dentro de mi casa, esas no están adentro de mi casa, no están en mis cuartos, no están en mi cocina, así quiero aclarar eso porque no va a faltar quien vaya a mencionarlo o vaya a comentarlo. Y es que esto de hay que tener mucho cuidado con lo que uno sube al YouTube o lo que uno dice, porque muchas veces se malinterpreta. Sí tenemos problemas de ratones aquí en la casa, pero no están dentro de mi casa, están en mi patio alrededor. Yo vivo en un pueblito en medio de la ciudad, pero es un valle, entonces hay muchísimos animales. Podemos agarrar desde víboras, han salido bastantes víboras aquí en mi casa, tlacuaches, mapaches, de los apestositos, ¿qué más? Ratones. Cada año peleamos con ratones, tenemos que poner en ocasiones trampas y mi esposo pues se dedica a tratar de controlar la plaga porque si la dejas se van. No puedo tener un gato porque me dan alergia a los gatos, por ese motivo pues tenemos que tener cuidado con las ratas porque me acaban el huerto. La verdad me acaba en el huerto. Entonces, eso les quería mencionar o les quería contar que sí, sí tenemos ratones, sí peleo con los ratones. El detalle es que no están dentro de mi casa, están por fuera de mi casa. De hecho, no sé si este año fueron las ratas o las ardillas, porque también peleamos con ardillas, con conejos, con pájaros, con halcones, porque también llegan y zampan y se van.
Creo que fueron las ratas las que me comieron todos mis elotes este año. No sé si has visto esos videos. Te invito a verlos si aún no los ves. Si este es el primer video que tú ves mío, te invito a ver todos los demás. Tuvimos un problema con nuestra cosecha de elotes y perdimos toda la cosecha. Creo que nada más gané sacar como 8 elotitos porque los ratones o las ardillas me tragaron todos los elotes. Entonces hoy me llega el olor. Él dice que no hay ningún ratón ahí arriba, está ahí arriba checando. Me llega el olor, soy muy exagerada quizás. Quizás sí haya alguno, pero aún no lo van a ver porque pues lógicamente ahí arriba no hay luz. Por más que traiga la lamparita, más adelante quizás ya que huela más, entonces es que lo va a encontrar. Así que les estaré mostrando, si es que no me da vergüenza, este pedacito va a salir en el video. Y si no, pues lo voy a cortar, por sí o por no, ya lo estoy grabando porque es todo nuestro día. Y como les dije, yo vengo siguiendo el río y pues hoy el río nos llevó a revisar el ático. El ático. Tiendo a hablar muy rápido. Ese es mi problema y se me traba la lengua. Entonces, hoy el río nos lleva a revisar el ático y pues resulta de que no tenemos ratón hoy, pero en ocasiones sí hemos sacado unas ratotas de este tamaño, que la pala está chiquita al lado de la rata. Con eso les digo todo. No hay ratón, les estoy mostrando la jaula. Esta es la jaula que usamos, que tenemos ahí arriba. Y pues, en veces, no sé si la jaula no sirva. Se botó la jaula, esa sí está botada. Y la comida está ahí, pero no hay ratón. Entonces quiere decir que a lo mejor sí hay ratón y mi nariz lo gana a detectar. Dani está ayudándome a sostener la jaula, lo que yo les enseño, el tipo de trampa que usamos más humanamente posible. Y pues mi esposo, si llega a agarrar una, que sí ha pasado que se nos mueren dentro de esta porque no nos acordamos de revisar cuando la ponemos y por eso es que huelen. Entonces no hay ratón, ahorita la va a volver a poner para atrás. Y cuando atrapamos algo, ya sea ardilla, conejo, lo que sea, las víboras sí las he matado. Eso sí tengo que confesar con el dolor de mi corazón que la víbora sí la he tenido que matar por el bien de mis hijos, el canino y los humanos. Pero estos luego nos los llevamos a un cerrito que está cerca y ya nomás abres la jaula y salen los animalitos. Pero las víboras, con el dolor de mi corazón, sí lo he tenido que hacer. Ni modo, es ley de la vida, sobrevivir. Hoy también vamos a colar nuestro yogur. Yo hago aproximadamente 2 veces a la semana yogur. Mis niños desayunan de 2 a 3 veces a la semana yogur, dependiendo los ánimos que traigan ese día para el desayuno. Usualmente son 3 días a la semana antes de irse a la escuela. Es muy fácil de colar. Yo nada más voy a utilizar mi colador. Yo estoy usando un colador de metal, pero sí te recomiendo que uses uno de plástico. Yo muy pronto me voy a conseguir uno de plástico, por el momento nada más tengo de metal. También utilizo lo que es la manta cielo o manta de gasa, creo que así se llama. Ponemos nuestro yogur en la manta y muy fácil, lo esperamos unos 3 minutos, 4 minutos, o en lo que hacemos otra cosa se escurre nuestro yogur. Dependiendo qué tan sólido lo quieras, lo dejas más tiempo. Después con una cuchara nada más lo remueves de la manta cielo y lo pones dentro del frasco y listo, lo metes a tu refrigerador. Te puede durar, yo me imagino que hasta 2 semanas dentro del refrigerador. La verdad, en mi casa nunca ha durado más de una semana. Usualmente pues con 3 niños a la semana ya no hay nada, el refrigerador está completamente vacío. Mi esposo lleva avenas de lonche todos los días para toda la semana y yo me gusta ponerle media taza de avena a cada frasco. También le agregamos una cucharada de chía a cada uno de los frascos. También le voy a agregar canela en polvo al gusto. Un puño de pasas a cada frasco. Y le voy a agregar unas nueces picadas que nada más estoy triturando con mis manos. Las nueces las compro enteras. Son mucho más económicas comprarlas enteras y solo es un poco más de trabajo extra, así que no necesito comprarlas ya picadas.
y él lo único que hace es echarle agua caliente y le pica lo que sea, ya sea fruta, ya sea banana o manzana, lo que él quiera comer ese día. También voy a hacer pan, voy a hacer varios tipos de panes porque tenemos demasiada masa madre hoy. Y voy a usar una receta que ya tenemos en el canal. Usualmente son los mismos ingredientes, pero las raciones o las cantidades varían. Pero en esta ocasión voy a usar la misma receta que ya tenemos en el canal, que son 3 tazas de masa madre por 3 tazas de agua por 8 tazas de harina al principio, más después agregamos otras 2 cucharadas de levadura y vamos a agregar también media taza de azúcar, voy a agregar también 2 cucharaditas de sal y voy a agregar aproximadamente lo de 2 cucharadas de aceite. Esa receta ya la hemos hecho en otras ocasiones en el canal y vamos a hacer diferentes cosas con esta misma receta. Yo te invito a jugar con la receta, cambiar ingredientes si gustas o incluso hacer de diferentes formas esta misma receta. Yo hoy voy a hacer colchones, voy a hacer cinnamon twist o torcidos de canela, vamos a hacer pan tipo masa madre, vamos a hacer pan de barra para sándwich y todo va a llevar masa madre porque la he estado acumulando, voy en el día número 7 de tanta masa madre que he estado guardando, así que vamos a utilizarla toda porque yo todavía aparte de la masa madre que estamos haciendo para el canal, tengo mi propia masa madre que yo ya tenía desde hace mucho tiempo y mantengo siempre 2 frascos de masa madre, entonces hay que estarlas alimentando y hay que estarlas usando, entonces tengo demasiada masa madre ahorita. Yo estoy haciendo ahorita aquí mis cinnamon twists o los torcidos de canela. Expandí mi masa y una vez expandes tu masa a lo más grande que se pueda, yo voy a agregar canela y azúcar al gusto. Puedes agregar más o puedes agregar menos, yo estoy agregando al gusto, más o menos es lo de 1/4 de taza de azúcar, como por lo de, no sé, 1 cucharada o 2 cucharadas de canela en polvo. Una vez que ya agregué la canela y el azúcar, yo la voy a doblar por la mitad y de ahí la voy a cortar en 4 partes iguales. Yo voy a sacar 12 piezas de esta masa y de esas 12 piezas voy a poner 6 en cada charola. Mis charolas las voy a engrasar o les voy a agregar un poco de aceite en aerosol para que no se peguen mis panes. Para hacer el torcido es muy fácil, una vez que cortas tu tira yo la voy a poner en la charola y una vez en la charola voy a sostener de un lado y empezar a torcer del otro, dándole la cantidad de torceduras que yo quiera o que yo desee. En mi caso me gustan de esta forma, solamente lo tuerzo 2 veces y trato de cerrar las puntas o los extremos con un pellizcón. Voy a prender mi horno a 400 grados y ahorita meto mis ollas y mis moldes al mismo tiempo. Tengo aquí cinnamon twist que acabamos de hacer, tengo mis croutons y tengo budín de pan. De este lado, esta va a ser para hacer los colchones y ese es para hacer pan de barra para sándwich. Y aquí tengo, estos dos van a ser pan de masa madre, tipo masa madre, porque en realidad les puse levadura. Acuérdense que en el principio del video les mencioné que les estoy grabando el video de masa madre, cómo hacer tu masa madre, y he estado sacando bastante masa madre. Voy en el día número 7, entonces casi todos los días he estado recuperando un poco de masa madre y yo la tenía en el refrigerador y necesito acabármela de una forma. Así que pudiera haber hecho pan de solo masa madre, porque tengo yo mi masa madre, mi reserva de masa madre, pero necesitaba acabarme esa masa madre. Así que por eso hice estos dos. Ya ahorita voy a meter mis ollas a calentar al horno y después de estas vamos a meter nuestros cinnamon twists. Después de los cinnamon twists metemos nuestros croutons. Después de nuestros croutons vamos a meter nuestros colchones. Después de nuestros colchones vamos a meter nuestro pan de barra para sándwich. Y al último vamos a meter nuestro budín de pan.
Yo puse a precalentar mi horno a 400 grados Fahrenheit. Una vez el horno está completamente caliente, voy a preparar todo para poner mis panes en el horno. Yo agarré dos hojas de papel antiadherente y también tengo mi cortador ya listo para decorar mi pan. Una vez que ya tengo todo acomodado, voy a sacar mis ollas una por una. Las dos están muy calientes, así que asegurémonos de agarrar siempre con precaución, porque serían quemaduras de tercer grado si no agarramos guantes para sacarlas del horno. Una vez que ya tenemos nuestras ollas afuera, vamos a poner nuestro pan y vamos a ponerle su tapadera. Es importante que sea una olla con tapadera. No necesariamente tiene que ser una olla de esas pesadas de metal. Puede ser cualquier cosa, siempre y cuando sea para horno y que tenga tapadera. Y la metemos al horno. Esto lo voy a hacer con mis dos panes. Nuestros panes van a estar en el horno por 40 minutos. Pasado los 40 minutos, puedes apagar tu horno, o si quieres que queden más doraditos o más bronceaditos tus panes, puedes remover la tapadera y dejarlos por otros 5 o 10 minutos extra. Mientras nuestros panes están en el horno, vamos a empezar a hacer de comer. Mis niños quieren comer ceviche hoy, así que vamos a hacer ceviche. Yo voy a utilizar un paquete y medio de soya. Mis paquetes que yo estoy usando es de 8 onzas cada paquete. Creo que son aproximadamente 220 gramos de soya. Primero vamos a hidratar nuestra soya. Yo voy a agregar el jugo de un limón y agua caliente. Vamos a dejar reposar nuestra soya por unos 5 a 10 minutos. Mientras, vamos a empezar a hacer nuestros colchones. Yo estoy utilizando un molde para hacer pasteles, pero tú puedes utilizar una charola. Voy a engrasar el molde y después voy a agregar un papel antiadherente para que no se me peguen mis colchones en la parte de abajo del molde. Vamos a engrasar también la parte de arriba encima del papel antiadherente. Después vamos a cortar nuestra masa en 16 piezas. Yo corté 8 piezas iguales primero, después cada pieza la fui cortando en 2 para que se me haga mucho más fácil por la cuestión del espacio, porque mi tapetito no es muy grande. Después vamos a empezarle a dar forma de bolita a cada una de esas piezas. Así las vamos a ir acomodando en nuestra charola, una pegadita a un lado de la otra. A mi charola le caben las 16 piezas porque sí es bastante grande mi molde. Las vamos a dejar leudar por aproximadamente una hora, hora y media, dependiendo en qué tiempo del clima estés tú ahorita. Yo en este caso estamos en el otoño, estamos entrando casi al frillito. Entonces ya me tarda en leudar aproximadamente una hora, hora y media la masa. Así que vamos a dejarla leudar por una hora, aproximadamente hora y media, quizás hasta 2 horas en ocasiones. Pasaron 40 minutos, les retiramos nuestras tapaderas a nuestras ollas y los vamos a dejar por otros 5 minutos para que doren un poquito o tengan ese color bronceadito nuestros panes. Nuestra soya ya está completamente hidratada. Con la ayuda de un colador vamos a retirar todo el líquido, tratar de que quede lo más exprimida posible. Yo ya tengo previamente lavado todos los vegetales que voy a necesitar y voy a empezar a rallar 10 zanahorias y se las vamos a estar agregando a nuestro ceviche. De verdad que puede ser que se mire que son muchas zanahorias, pero le dan un sabor riquísimo, riquísimo al ceviche, y entre más zanahoria tenga, mejor sabor agarra. Lo mismo con el cilantro o con la cebolla o con el pepino. Uno de sus vegetales favoritos de Lucas es la zanahoria y podemos ver en el video que nos está esperando a ver qué pedacito de zanahoria se me cae, porque él sabe que algo se va a caer y él ya está listo para recogerlo. Nosotros le decimos que es nuestra aspiradora porque le fascina andar. Yo creo que por eso mi piso se mantiene limpio, porque a él le fascina andar recogiendo todo lo que se cae en el piso. Me gusta que conforme voy agregando el pepino o conforme voy picando pepino por pepino, lo voy agregando, y me gusta ir
más o menos midiendo la cantidad y mezclar si hace falta. Usualmente siempre pongo entre 5 y 6 dependiendo del tamaño del pepino. Nosotros somos una familia de 5, pero comemos como si fuéramos 10. Entonces siempre tiendo a hacer cantidades muy grandes de comida. Parece que el topper o el traste que estoy utilizando es pequeño, pero no está nada pequeño, sí está bastante grandecito. Pero puedes dividir la cantidad por la mitad, ya sería entonces 5 zanahorias y quizás 2 pepinos o 3 pepinos. Vamos a agregar también lo de una cebolla bien finamente picada. Sí te recomiendo que si tienes cebolla morada, le cambia muchísimo el sabor al ceviche. Entonces de preferencia, si tienes cebolla morada, te invito a que lo hagas con cebolla morada. En esta ocasión yo no tengo cebolla morada y solamente tenía cebolla amarilla. Y esa fue la que yo utilicé, pero de preferencia me gusta ponerle cebolla morada. A mis niños les gusta mucho el sabor en el ceviche cuando tiene cebolla morada. Y a todos nosotros nos fascina el sabor de la cebolla morada. Así que te recomiendo que le pongas cebolla morada. Ya dije como 20,000 veces cebolla morada, pero es porque en realidad te lo recomiendo. Que de verdad no sabes la ricura que es el ceviche con cebolla morada. Mientras estoy editando el video, me doy cuenta que mi cámara no grabó cuando agregué el jugo de 6 limones y agregué lo de una cucharada completa de sal para sazonar básicamente o darle sabor a nuestro ceviche. Y muy probablemente fue porque se me acabó la pila en ese momento y se cambió de pila. Yo pensé que sí se había grabado, entonces ya no lo mencioné antes, hasta ahorita que estoy editando el video, una disculpa. Vamos a agregar también un buen manojo de cilantro. Entre más grande el manojo de cilantro sea, es mucho mejor. Créeme de verdad que le agrega un sabor riquísimo. Bueno, a nosotros nos fascinan los vegetales y me gusta agregarle mucho de todo. Ponemos nuestro horno a 375 grados Fahrenheit. Ya que está caliente, metemos nuestros torcidos de canela o cinnamon twist por 29 minutos. Antes de meterlos al horno, yo sprayé un poquito de aceite para que se hagan más crocantes o más doraditos y agarren un mejor color. Pasados los 29 minutos y aprovechando la temperatura del horno, que es a 375 grados Fahrenheit, sacamos nuestros torcidos de canela y metemos nuestro pan para sándwich por otros 27 minutos. Mientras nuestros panes están en el horno, vamos a aprovechar para hacer nuestra agüita de naranja. Yo voy a utilizar el jugo de 10 naranjas y le voy a agregar aproximadamente lo de taza y media de azúcar. Y así se ven nuestros panes. Creo que nuestra masa madre no estaba tan dormida como creía yo. Creo que ya está un poquito más activa de lo que yo creía, porque los panes se crecieron demasiado con la levadura. Así van nuestros, así están nuestros twists, bien blanditos. Ahorita les vamos a poner glaseado de azúcar glas encima. Y con nuestros últimos tomates que nos quedan, todavía hay bastantes chiles que tengo que guardar estos chiles, y por una cosa y por otra no los hago, pero la mesa se ve bien bonita. Digo, la barra se ve bien bonita. ¡Ay, pero esta cosa tan hermosa! ¡Sí, estás bien chulo, chulo, chulo! ¡Ya estás viejito! ¡Ya estás viejito, mira nomás! Pasado los 27 minutos, sacamos nuestros pan para sándwich. Mientras yo estaba horneando el pan para sándwich, aproveché en la raca de arriba meter nuestros croutons al horno por la misma cantidad de tiempo, a 375 grados Fahrenheit. Aprovechando la temperatura del horno, vamos a meter nuestros colchones por aproximadamente 27 minutos. Se quedó bien rica el agua. Me
picado bien rico el ceviche. Vamos a comer, espero y les guste la receta del ceviche. Voy a comer, ya es la hora de la comida con nosotros. Son las casi 4 de la tarde. Voy a aprovechar que acabo de meter al horno los colchones de pan para comer, porque todavía nos falta por hornear el budín de pan. Así que al ratito nos vemos. Vamos a engrasar nuestro molde con un poquito de aceite para que no se nos pegue nuestro budín de pan al molde. O también le puedes poner un poquito de papel antiadherente y después un poquito de engrasado para que no se pegue y no sea difícil de sacarlo. Vamos a acomodar muy bien nuestro budín de pan que quede parejo. Lo vamos a meter al horno a 375 grados Fahrenheit por una hora. O dependiendo qué tan tostadito por fuera lo quieras, puedes sacarlo a los 45 minutos. Mientras nuestro budín de pan está en el horno, vamos a tratar de decorar nuestros torcidos de canela. Yo estoy agregando un poquito de glaseado de azúcar glass, nada más en la parte de arriba. Hay veces que a los niños les gusta sumergir el torcido de canela completamente en el glaseado de azúcar glass, pero a mí me gusta de esta forma, así que así es como los decoro yo. Siento que se ven más bonitos así, con nada más que les caiga muy poquito el glaseado encima, o también incluso si no quieres hacer el glaseado, puedes nada más espolvorear un poco de azúcar glas en la parte de arriba. Esta receta que usé para hacer los torcidos de canela es la misma receta que usamos para hacer los demás panes, pero si quieres cambiarle un poquito a la receta, puedes hacerlo. Lo único que haríamos diferente sería agregar, en lugar de media taza de azúcar, agregaríamos la taza completa de azúcar, así quedaría un poquito más dulce el pan. Yo en mi caso no hay problema, así los niños se lo comen, y como hoy era como tipo prueba nada más, no hay ningún problema, por eso lo hice así. Ha pasado una hora y vamos a sacar nuestro budín de pan. Lo vamos a dejar enfriar por aproximadamente unas 3 horas y de ahí lo podemos cortar y listo para comer o desayunar al siguiente día. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero y te haya gustado. Te invito a hacer todas las recetas que hicimos hoy y por supuesto te invito a darle me gusta al video, y si te gusta el canal te invito a que te suscribas. Nos ayuda muchísimo si te suscribes y nos regalas un me gusta. Nos vemos en el próximo video.